tema bien interesante y es que pues vamos a estar hablando en esa sección, ya les voy a presentar con quién, vamos a estar hablando de diferentes temas sobre la cultura japonesa, así que vamos a irnos a ver también esta nota. ¿Les parece? Si vamos a vernos esta nota, este video que hoy nos va a hablar de la tecnología que ya existe para cuidar a las personas mayores. Así que vamos con esto y luego regresamos. Aún en la etapa final, todos merecemos disfrutar de una vida rica y satisfactoria. Para asegurarlo, contamos ahora con el apoyo de las nuevas tecnologías. Sufrir lesiones por una caída es un gran problema que este innovador suelo ayuda a evitar. La superficie se mantiene plana y consistente bajo los pies, incluso para usuarios en sillas de ruedas. En el caso de recibir un fuerte impacto, como el de un cuerpo que cae, el piso cambia de forma. La estructura especial debajo se transforma de inmediato, absorbe el golpe y vuelve a su estado original. Shimomura Hiroshi es el desarrollador de esta tecnología. Si aplastamos un vaso de papel o una lata vacía con una presión suave, no pasa nada, se sienten sólidos y rígidos. Pero al aplicar una fuerza fuerte de forma rápida, colapsa. Es el mismo principio, con la diferencia de que el suelo se puede aplastar una y otra vez y aún así vuelve a su forma original. Después de una larga investigación, se desarrolló una estructura que se deforma y recupera su forma. Este suelo reduce la fuerza del impacto al 50%. Muchas instalaciones médicas y de cuidado están haciendo uso de él. La prevención de las caídas tiene un límite. Por eso es necesario crear un entorno en el que incluso si alguien se cae, estará libre de riesgo. Los robots capaces de mantener conversaciones ayudan a mejorar la vida de las personas mayores en los centros de cuidado. Palro es un robot humanoide dotado de inteligencia artificial. Aquí Palro guía en una sesión de ejercicios a un grupo de personas mayores. Dotado de cámaras, micrófonos y sensores, puede comprender e interactuar con su entorno. También puede sostener conversaciones muy complejas. Palro puede recordar más de 100 rostros y nombres y su trato es muy afable y natural. Eso espero yo también. Palro puede incluso recordar su canción favorita y cantarla con usted. Hablamos con una de las personas del equipo que desarrolló Palro, Sugimoto Naoki. Encontramos que casi siempre que una persona siente que Palro se preocupa por ella, le ayuda a tranquilizarse y aliviar la ansiedad. Se siente menos sola y está más motivada para disfrutar de la vida y mantenerse en buen estado de salud. Este robot tiene forma de foca y está diseñado para generar un efecto calmante y curativo. Se llama Paro. Cuando le acariciamos, emite vibraciones de felicidad. Hola, Paro. Y como si fuera una mascota real, Paro responde a su nombre. Además de sentir el tacto y la voz, sus sensores le indican su temperatura y posición, lo cual le ayuda a interactuar con las personas como un animal real. Este es Shibata Takanori, el creador de Paro. Diseñamos a Paro para que la gente viviera con ella como si fuera una mascota. Su objetivo principal es ofrecer consuelo y momentos agradables. Para que fuera adecuada para los centros de atención, el diseño de Paro se modificó para mejorar no solo la seguridad, sino también el rendimiento. Tiene una cobertura electromagnética que la hace segura para personas con marcapasos. El pelaje de Paro es tratado con iones de plata que aniquilan los virus. Todo el pelaje está insertado a mano y cada detalle se ha elaborado con cuidado y gran realismo.
más de 30 países han autorizado el uso de paro como una ayuda médica efectiva. Buscamos autorización para más instalaciones médicas y residencias de ancianos. A medida que avanza el envejecimiento, Japón es un líder mundial en tecnologías para mejorar la vida de las personas mayores y que necesitan cuidado. ¡Qué lindo! De verdad, me encantó esa última parte. Miren, hoy vamos a estar hablando justamente de ese tema de la tecnología que existe en Japón. Ya estuvimos viendo diferentes implementos y vamos a hablar específicamente de uno, el que se llama Paro, ese pues robotcito que vimos al final, así blanquito, una foca, y para eso me acompaña también Nicole Palacios, quien nos va a contar un poco más acerca del tema. Y tenemos aquí en el set también a Paro. Miren qué belleza este robotcito que responde a diferentes sensaciones. Miren, aquí lo voy a acariciar y miren qué lindo cómo se mueve. Nicole, bienvenida, ¿cómo estás? Aquí, mira, súper feliz de estar con ustedes un día más para hablarles un poquito acerca de la cultura, ¿verdad?, japonesa y de estos avances tecnológicos que tienen, ¿verdad?, en Japón. Mira, específicamente vamos a hablar de Paro o Yuki, también porque se le puede poner el nombre que la persona quiera y responde ante eso. Si se fijaron, dije su nombre y está moviendo la colita y de todo porque funciona con inteligencia artificial, que es un tema que ya hemos hablado acá en Arriba Mi Gente. Así que, Nicole, contame, ¿para qué está hecho este pues acompañante también? Estábamos viendo que para las personas mayores, pero ¿en qué beneficia? Ok, te cuento un poquito el tema en sí. Es la tecnología para el cuidado de ayuda a los mayores, ¿verdad? Entonces, vamos a agarrar a Paro, en este caso Yuki, que como vimos en el video, es un robotcito, si quieres agarrarlo, Dani. Sí. Es un robotcito que ayuda a las personas, ya sea con demencia o también con Alzheimer, para poder generar, ¿verdad?, este como estímulo y que ellos puedan tener algo que tener, que cuidar. En este caso, muchos lugares como asilos, también hospitales, utilizan este tipo de herramientas para poder bajarle la carga, ya sea mental y física, a los cuidadores de estas personas. Porque como sabemos, el cuidar a una persona adulta requiere de bastante energía. Porque también pasa que se prevé que para 2060 el 40% de la población japonesa sean personas mayores de 65 años. ¿Por qué? Porque la baja natalidad en Japón es bastante grande. Okay. Entonces se utilizan estos muñequitos para que estas personas puedan tener esta como compañía, como escuchamos, si vos lo agarras y le hablas, la foquita reacciona, ¿verdad? Uh-huh. Por supuesto, mire, ahí estamos viendo en el video que se lo ponía la señora como aquí y pude identificar como dónde está también y todo. Y miren, de verdad que está precioso. Miren, ahí está, me va a abrazar, ya me está abrazando, qué lindo. Se está moviendo. Y está moviendo su colita también, no, qué belleza. Definitivamente son inventos que nos vienen a ayudar a nuestro diario vivir. Sabemos que eso está pasando en Japón. Me comentaba fuera del aire también que en Europa están empezando a implementar ese tipo de ayudas, porque al final sí hay que ponernos a pensar en que, como ya lo mencionaste, el índice de personas que son mayores de 60 años está en aumento, en el sentido que, o sea, ya no van a haber tantas personas jóvenes de aquí a un par de años, entonces en Japón específicamente. Por eso han creado también estos inventos que son súper chivos, esos avances tecnológicos para acompañamiento. Hablaba en el video acerca de los enfermeros, los doctores que también necesitan ese tipo de ayuda para que también se les reduzca el estrés y la ansiedad. Exacto, porque como te estaba diciendo, ¿verdad?, el cuidar a una persona adulta requiere bastante, tanto fuerza física, fuerza mental. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Utilizan a estos muñequitos o a estos robotcitos para poder tener como esa baja emocional, ¿verdad? ¿Por qué? Pasa que estaba comentando, leí más bien que una cuidadora decía que los adultos se sentían cuidadores y no cuidados al tener, en este caso, a la foquita. Aquí se llama, como ya dijiste, Yuki, porque cada quien le puede poner el nombre que quiera.
al robotcito. El robotcito se llama Paro. Pero cada quien le pone Yuki, cada quien le pone nombre, perdón. Aquí nos lo han prestado, sí. Para que se los podamos enseñar a ustedes. Y si se fijan, pues está también como haciendo sonido de foca. Y por eso también te quiero preguntar, ¿por qué específicamente hacerlo una foca? Sí. Fíjate que eso es bien interesante, porque a muchas personas podrían preguntarse, ¿por qué no un perrito? ¿Por qué no un gatito? Ajá, si son animalitos. Exacto. ¿Qué pasa? Vos no sabes cómo va a reaccionar una foca. Vos no sabes qué va a hacer una foca. Pero sí tenés la idea de que si vos le hablas a un perrito o a un gato, va a hacer X comportamiento. Entonces, al tener esa idea, si fuera un perrito o un gato, es como que, ok, no está, no tiene la función de un perrito o de un gatito. O te gustan los perritos y vos decís, pero es que a mí me gusta más un chihuahua. Sí. O a mí me gusta más un husky, qué sé yo. Entonces, la foquita es como vos no tenés una idea de cómo va a reaccionar. Vos no sabés qué va a hacer, pero sí tenés esa como cercanía al ver que es una foquita bebé. Exacto, mira, y me encanta porque definitivamente responde a los estímulos que le das. Yo estoy acariciándola porque tiene la tecnología justamente que siente también la temperatura, mi temperatura corporal la puede sentir, mi voz la puede escuchar. Entonces es un acompañamiento que se les da a las personas mayores. Veíamos también en el video de otro robot, no me acuerdo el nombre. ¿Cómo? Palro. Es como paro, pero con él. Ok, entonces, Palro. Este sí responde, habla y recuerda todo lo que la persona le está diciendo. O sea, básicamente se vuelve un amigo de la persona mayor. Entonces, qué bonito poder aprender de otras culturas, qué bonito poder conocer también estos avances tecnológicos. Yo sé que muchos en casa han de estar como, ¡ay, qué lindo! Yo así estaba cuando la conocí, porque está preciosa. Y qué bonito se siente también poder saber que hay personas que están pensando también en los adultos mayores. Exacto. Fíjate que algo bien interesante que a mí me encanta de la foquita es que si vos la tratás bien, la foquita reacciona a tu buen trato, pero si en dado caso, digamos, ella hace un movimiento y vos le das una nalgadita o le das un golpecito, ella ya no vuelve a hacer el mismo movimiento que hizo, porque es como, o sea, es como, me trató mal, no voy a hacer ese movimiento. Okay. O sea, es súper interesante el funcionamiento que tiene. Si hablamos de Parlo, algo bien cool es que lo usan para personas ya sean con Alzheimer o con demencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto hace que ellos puedan hablar, que les hagan preguntas sencillas, entonces ellos van como estimulando, en este caso, el cerebro. Paro es un amiguito que te puede ayudar un montón, el hecho de tenerlo, el hecho de acariciarlo. Sí, reduce el estrés, definitivamente. Exacto. Nicole, muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre es interesante hablar de esos temas. Esperamos que a usted en casa también le guste y yo me voy a quedar disfrutando de acariciar a esta foca bebé. Yuki. Yuki, preciosa. Gracias, Nicole. ¿Cómo te seguimos en redes? Me pueden seguir en Instagram.